tres sementales pura raza destinados a la cría, un español, un angloárabe y un bretón. Hasta el día 16 de junio, la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera acoge la parada de caballos del Ministerio de Defensa en la Comunidad Valenciana. El objetivo de la parada dentro de una universidad siempre tiene una parte docente, lógicamente, y es la de que nuestros alumnos pues, puedan ver todas las fases de la reproducción en sí, desde pues, con el macho y con las hembras, y luego tiene también una parte de servicio al ganadero. La granja docente y de investigación veterinaria ofrecerá a los usuarios de esta parada de sementales todo tipo de actuaciones a través de su servicio clínico equino y de reproducción avanzado. Esta iniciativa es fruto de la firma de un acuerdo de colaboración con el Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza. La universidad está trabajando ya en la suscripción de un convenio marco más amplio con el Ministerio de Defensa con un objetivo. Que los estudiantes de veterinaria puedan hacer prácticas en todas las instalaciones del Ministerio de Defensa en donde un veterinario desarrolla su actividad. Entonces estaríamos hablando de lo que es la Guardia del Rey, estaríamos hablando también de lo que es todo el tema de inspección de comedores, estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con perros, o sea que, bueno, pues todos esos sitios donde el Ministerio de Defensa tiene participación veterinaria.